Mira, yo aprendí mucho, estuve en una época con los doctores Garner y Perkins, que fueron los que trabajaron mucho con el campo de las inteligencias múltiples, y conocí a una mujer allí, una profesora maravillosa, era arquitecto, era profesora de arte, y me contó una historia muy bonita que ella había aprendido del pueblo Navajo en Nuevo México. Yo siento un enorme respeto por las tribus nativas. Creo que tienen una sabiduría verdaderamente espectacular y que no sabemos entender esa sabiduría. Los llamamos tristemente salvajes cuando podríamos aprender mucho de ellos. Entonces, esta mujer me contó una historia que es que la tengo presente cada dos por tres en mi vida, ¿no? Y ya la aprendió el pueblo navajo. Es un mito que es el núcleo central de la filosofía de esa tribu. Dice, dentro de mí está teniendo lugar una terrible batalla. Por un lado está el águila majestuosa. Todas las acciones del águila están llenas de verdad, de bondad y de belleza. El águila que ve en mí vuela por encima de las nubes y aunque a veces baja a los valles, siempre deposita sus huevos en la cima de las altas montañas. Pero dentro de mí también vive un terrible lobo. Él representa lo peor que hay en mí, se sustenta sobre mis propias caídas y justifica su presencia diciendo que él también es parte de mí. ¿Quién ganará esta gran batalla? Aquel a quien yo cada día alimente. Pero sí, no hay que matar al lobo. Lo que hay que hacer es alimentar al águila, no alimentar al lobo. Y entonces en cada ocasión, en cada encuentro, en cada situación, uno sabe lo que significa alimentar el águila o alimentar el lobo. ¿Qué es alimentar el águila? Que lo que más nos importe sea que esta conversación que estamos tú y yo teniendo ayude al mayor número de personas posibles. ¿Qué sería alimentar el lobo? Que tú o yo intentáramos brillar más que el otro. Es así. Si es que es así, si es que lo vemos. Es que pasa que una persona que va alimentando su águila, el lobo se va quedando chiquitín. Siempre habrá lobito, pero no pedazo de lobo, sino que habrá una enorme águila. Entonces, ¿qué pasa? Pues que claro, entonces esa persona es capaz de transmitir algo especial, pero eso es parte de nuestra lucha interna. Es una decisión momento a momento, encuentro a encuentro. Entonces, ¿qué estoy alimentando? Y si un día alimentas el lobo, no te enfades contigo misma, ¿no? No te enfades, y, bueno, mañana voy a alimentar el águila. Entonces, hay que tomárselo como un juego, no un juego así en plan de evasión, sino un juego donde unas veces uno pierde, otras veces gana y siempre aprende. Hoy, ¿por qué he alimentado al lobo? He tenido demasiado deseo de autoafirmación. Me ha importado más brillar que iluminar. Mañana, si me pasa lo mismo que haré, potenciaré el iluminar por encima del brillar. Y así poco a poco lo vas integrando incluso a nivel celular.